Derechito al Viso, somos RS Cine. Y en esta ocasión especial, desde el corazón del Abasto Shopping, nos encontramos en la presentación de la nueva camiseta oficial de la selección argentina, traída a ustedes por nuestros amigos de Adidas, que nos trae no solamente la nueva camiseta, sino que nos presenta cómo sería el vestuario de nuestros jugadores antes de meterse a la cancha, antes de jugar en los partidos que nos encontraremos acá, de acá en adelante, hacia rumbo a Qatar, hacia el Mundial. Y vemos ahí primero un par de videitos mientras hacemos la fila para poder ingresar. Nos sacan una foto con un filtro que nos pone al lado de nuestros héroes, de Di María, de Messi, de uno de los mejores jugadores de la selección. Y una vez que entramos ya van a ver que se parece directamente al vestuario. Tiene los lockers, tiene las camisetas, tiene acá la camiseta de Joaquín Correa, titular ahí con la 19. Podemos escuchar algunas cositas mientras pasamos porque tienen una pantalla con videitos. Tenemos la casaca de Gómez con el número 17 de Alejandro Gómez. Y detrás de estas camisetas ahí tenemos de Mariana La Rocket. Tenemos la del equipo Rocket, no, pero detrás de estas camisetas tenemos algunas imágenes que vamos a estar viendo también. Y a ver quién nos encontramos, la Rocket tiene la número 19. Después tenemos ahí un visor para ver en 3D cómo sería el lugar de donde ellos están, donde nuestros jugadores están antes de meterse en el vestuario. Ahí tenemos la camiseta número 7 de Di Paul. Pero bueno, como les dijimos anteriormente, hay imágenes. Y detrás de la camiseta de la Rocket tenemos a Messi. Detrás de la de Di María tenemos a varios más. O sea, no solamente la de Messi. A ver si tenemos otros más. Ahí tenemos una jugadora. Tenemos una jugadora de fútbol, del fútbol femenino. Tenemos ahí a nuestra santa querida para rezarle siempre. Tenemos la camiseta firmada. No, la camiseta firmada de Martínez. Tenemos ahí la de Rodríguez. ¿Era la de Martínez la que estaba firmada? Ahí miran, una jugadoraza, seguido por Pablo Dybala con la 21. Tenemos ahí a Álvarez con la 9, la 9 tiene. Y esta es la pelota oficial que están usando ahora y que están vendiendo ahora, claro que sí. Después tenemos ahí el perfumito, el equipo de mate que lleva la selección, la camiseta, los botines principales. Y ahí tenemos la de Messi, la número 10. Después tenemos de la de Correa. ¿Qué nos encontramos acá? Ah, mira, puedes hacer girar la camiseta y te lo muestran con una especie de visor ahí para pasarle con la mano y lo haces girar con el sensor. Es medio raro, pero bueno. Y nos encontramos dentro del local de Adidas, donde acá ya podés vos mismo adquirir tu camiseta con tecnología Aero Ready para que sudes menos mientras corres. La que usan tus jugadores favoritos, los mismos botines pero con diferentes colores. ¿A qué precio? ¡Wow! 16k con 999. Pero si no puedes comprarte la casaca, nos encontramos en CD Market también. De paso, vemos un par de funquillos que nos encontramos por acá, como la Darksiders 3. Tenés ahí el juego, tenés Funko de los Keys, tenemos de Assassin's Creed, tenés también de Doctor Who, tenemos al High Elf de Elder Scrolls. Después tenemos al de Halo, tenemos al de Overwatch, tenemos más de Assassin's Creed y qué más. ¿De la familia Adams era ese? ¡Esos son de la familia Adams! ¡Wow! Esos están bastante copados. Bueno, nos encontramos ahí a un Sorrento. A ver, ¿qué más? Otro más de Keys, otro de Ready Player One. Y abajo otro de Keys, por si te faltaban dos. ¿Y qué juegazos tienen? Tienen el Sniper Elite 5, Tales of Arise. Tenemos el... ese Wonderlands está copado. Mortal Kombat 11 Aftermatch. Batman Arkham Collection. ¡Ah, mirá ese! Tenés el de Death Stranding. Tenés el de Demon Slayers, que me recopa. Uno de Hades. Los de Pokémon. El de Pokémon Legends Arceus o Animal Crossing, que ya es un clásico. Tenemos Redout. Tenemos Alan Wake, la remasterización. Resident Evil 2, Star Wars. Todos estos son remasterizaciones, por lo visto. Inside Limbo. Y también tenemos acá a Game Store. ¿Qué juegos nos trae? Nos traes toda la saga de Assassin's Creed puedes tener. Mírate, toda la de Assassin's Creed lo tenés ahí para Play 4. ¿Y qué más? Far Cry 5, Far Cry 6, God of War, lo tenés ahí, el último, tenés el de Spider-Man, tenés Spider-Man Miles Morales, Need for Speed, Payback, Need for Speed, tenemos el Hybrid, ¿era ese? Horizon también lo encontrás, Destiny 2, Battlefield 5, y bueno, tenés de nuevo Spider-Man, pero en otra versión. Otro más de Gran Turismo, Uncharted Collection, GTA 5, Minecraft, Sims 4, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs.
todos estos juegos están bastante copados. Back 4 Blood, bueno, Ghost Recon. ¿Y qué más? Ya con esto nos vamos yendo. Ya vimos la camiseta, ya vimos los juegos como el Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué más podemos hacer más que prepararnos un café y continuar yéndonos derechito al vicio? Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos y nos vemos nuevamente en RC Cine, siempre.